A Fucsia, mire, lee y se va. Si sí. Viene todas las noches. En pijama. Lindo sí, laburo. Si sí. Viene en pijama y vive cerca, sí. Él. Ajá. Y dice, ¿para qué me voy a poner el traje por 2 cuadras? Claro. Entonces viene en pijama y en invierno con saco. Sí, arriba el pijama. Arriba el pijama se pone el saco. Sí. Bueno, vamos a hablar del sudario de Turín. Muy bien. El santo sudario, llamado también. Que durante mucho tiempo se creyó fue la mortaja de Cristo. Y es un trozo de tela que mide 1,10 m por 4,36 m, es decir, es mucho más largo que ancho. Sobre esa tela se distinguen las huellas de un cuerpo. Es una huella muy débil. Al acercarse demasiado, la huella se borronea, pierde la noción. Cuando uno se aleja, surge la forma de un cuerpo visto de frente, seguida de la forma del mismo cuerpo visto de espaldas. La impresión es muy tenue, de un tinte amarillento, apenas más marcado que el tono de la propia tela. Hay unas manchas aquí y allá que salpican estas huellas. Son manchas de color rojo carmín que siempre se pensó que eran de sangre. En 1978, durante 43 días, fue expuesto el sudario, que por cierto está en la iglesia de San Juan Bautista de Turín. Le llaman el Duomo los de Turín a esa iglesia. En ese año se expuso y fueron unas 3 millones de personas a verlo, ¿no? Y posteriormente a la exhibición, un grupo de científicos realizó una serie de trabajos de investigación destinados a saber si el sudario era o no la mortaja de Cristo. Pero vamos a ver qué dice la historia de este sudario, qué es lo que se sabe. Por empezar, lo que se sabe es que Jesucristo al morir fue amortajado. Eso lo afirman Lucas, Mateo, todos los evangelistas. Marcos dice que la sábana la fue a comprar José de Arimatea, nuestro amigo. Aquel dueño del copón también. El de la copa del Grial, ¿no? Sí, señor. Salió de la casa de Pilato y fue a comprar una sábana, el tipo dice. Juan agrega que para amortajarlo compraron también una mezcla de mirra y aloe que pesaba 32 kilos. Pero el viernes, cuando llegó el momento de amortajar a Jesús, ya era de noche y había comenzado el sabbat. Y ya saben ustedes la severidad de las prescripciones judías que impiden prácticamente hacer cualquier trabajo ese día. De manera que quedó sin preparar adecuadamente el cuerpo. Pero al primer día, después del Shabbat, fueron al sepulcro, esto lo cuenta Lucas, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Y encontraron el sepulcro abierto y vacío. Lo fueron a llamar a Pedro y a Juan. Se asomó Pedro y vio las vendas, dice. Las vendas no eran que lo vendaran como una momia, sino que se utilizaban como piolines para sujetar el sudario. Y el sudario. Y después llegó Juan, también vio las sábanas, en expresa mención de la sábana. Es de suponer que los discípulos guardaran la sábana. Pero quién sabe si es de suponer, porque habrá de recordarse la extrema repugnancia de los judíos por todo lo relacionado con la muerte. Por ejemplo, el que tocaba un cadáver quedaba impuro durante un número determinado de días. La idea de las reliquias es harto posterior, justamente, y tiene que ver ya con la tradición cristiana antes de ser fundada por Cristo. Tradición que no existía en ese momento. En ese momento no existía, claro. Ahora, bueno, suponiendo que hubieran conservado el sudario, bueno, ¿qué harían con él? Dígase algo. La cruz era un suplicio infamante, aborrecido, reservado únicamente a los esclavos. Y en los primeros tiempos del cristianismo se hablaba así de un Dios crucificado, pero las imágenes, las muy pocas imágenes que había, no mostraban al Cristo en la cruz. Las poquísimas que hay lo muestran aún imberbe, pero las imágenes del Cristo crucificado empiezan recién en el siglo 5 y 6, las primeras. Y ya en el 7 aparece el primer texto relativo al sudario. Y es San Braulio, el obispo de Zaragoza, año 631, que en una carta habla del sudario y lo hace con cautela. Porque dice, las escrituras no indican que haya sido conservado. Sin embargo, agrega San Braulio, no puede tildarse de supersticiosos a los que crean en la autenticidad de este sudario. Se sabía que había por ahí un sudario. Y se sabía también que estaba en Palestina. Y el obispo Arculfo
viajó en el año 640 a Jerusalén. Allí ve y besa el sudario y lo describe como un trozo de tela de 8 pies de largo. Es decir, la mitad del largo que tiene el de Turín. Cabe preguntar si lo habrá visto doblado. Vaya a saber. Otros testimonios son el de Beda el Venerable, el de San Juan Damasceno, que también vieron y describieron el sudario de Palestina. Pero después se pierde el rastro de aquel sudario y recién se lo encuentra otra vez en Constantinopla, sin que nos conste que sea el mismo. Ahora, ¿cómo llegó a Constantinopla? Tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que en el año 1204, cuando el saqueo, aquel saqueo del que hablamos aquí, aquella flota veneciana que transporta a los francos y que súbitamente cambia de dirección y en vez de dirigirse a Tierra Santa, era la Cuarta Cruzada, se va a Constantinopla y saquean Constantinopla. Hemos contado que metían los carros adentro de las iglesias para sacar lo que pudiesen, etc. Bueno, en aquella cruzada, en aquel saqueo estaba ese sudario. Roberto de Clarí, que era uno de los jefes de este saqueo, dice haberlo visto, pero nos transmite su desconsuelo al escribir que se ignoraba el paradero de la reliquia, ¿no? Seguramente se lo afanaron, dice, en un lunfardo. Y recuerda también de Clarí lo que nosotros bien sabemos, que había un obispo, Garnier de Treniel, encargado de las reliquias. Hemos contado la cantidad de reliquias que tenía, ¿se acuerda? Sí. Pero en esa lista no está el sudario. Quizás se lo afanó el propio Garnier, vaya a saber. En 1353, Geoffrey de Charny, que tenía bastante que ver con Garnier de Trenel, era descendiente, no de él porque era obispo, pero bueno, de esa misma familia, deposita un sudario en la iglesia de Lire. Y dice que es aquel que estaba en Constantinopla. También apareció, antes que esto, en Besanzón, un sudario que traía Otón de la Rocher, que también había participado en el saqueo de Constantinopla. Ese sudario fue venerado en San Esteban de Besanzón hasta 1349, hasta que un incendio arrasó la catedral. Desaparece ese sudario, pero en Besanzón siguen exhibiendo otro, que en realidad es un lienzo pintado. Todos sabían que era un lienzo pintado hasta que siglos después la convención en 1794 ordenó hacerlo trizas. Mientras tanto, el de Lirey se sigue venerando. Margarita de Charny, descendiente de aquel Geoffrey de Charny, llevó un día el sudario a Bélgica en 1452 y se lo regaló a Ana de Lusignan. Ese apellido tiene que ver con Tierra Santa, uno de los Lusignan fue rey de Jerusalén. Pero era la esposa del duque de Saboya. O sea que empezó a pertenecer a la familia de Saboya. Y la casa de Saboya es la que reinará en Italia hasta 1945 y por eso el sudario está en Turín. De todos modos, primero estuvo en Bélgica, en una capilla en Chambéry. Hubo un incendio, pero el sudario estaba encerrado en un cofre de plata y se salvó. Todavía se ven algunas marcas, las gotas de plata derretida. Llegó a Turín en 1578 y allí está el sudario todavía. En 1898 le sacaron las primeras fotos en Caballero Pía y ahí sucede algo. Por primera vez le sacan las fotos. Y entonces el Caballero Pía, que era el fotógrafo, obtiene los negativos del sudario y ve que en el negativo se advierte mucho mejor la figura de un hombre, porque lo que había tomado el sudario era el negativo de la forma del cuerpo que había amortajado. Y cuando, inventada la fotografía, se recurre al negativo, se encuentra este Caballero Pía con una imagen que nadie había sospechado jamás. Ya en 1931 se hicieron nuevas fotografías, mucho más perfectas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vio que
coincidían las marcas del cuerpo que había sido amortajado allí con los datos que las escrituras dan acerca de los padecimientos de Jesucristo en aquella jornada. Sigamos al Cristo en aquella tarde. Primero, los criados lo cubrieron con un manto, lo abofetearon, se mofaban de él, pidiéndole que adivinara quién lo golpeaba. Después Pilato cree que lo va a salvar del Sanedrín, haciéndolo azotar. Pensó que los sumos sacerdotes se iban a contentar con eso. Para azotarlo utilizaban el flagelum, vamos, un látigo de mango corto, correas largas, tres correas. En la punta solían ponerse bolitas de fierro o huesitos para que tuviera más peso y más consistencia, un rebenque de cadenero. En derecho hebraico, el número máximo de golpes era 39. No se podía azotar a nadie más allá de ese número, aunque Flavio Josefo, nuestro amigo, un judío que fue también ciudadano romano, anota que en realidad eran 13 los golpes permitidos, porque el flagelo tenía tres correas y se contaban tres golpes por vez. Sin embargo, el derecho romano no ponía límites a la cantidad de latigazos, salvo que era necesario dejar con vida al flagelado. Bueno, el cuerpo amortajado en el sudario tiene marcas de acuerdo al derecho romano. Tiene 120 marcas. Se ve la correa de 3 centímetros, marcas de las bolitas de acero. Están las marcas de la corona de espinas. Y hay en los hombros una serie de escoriaciones provocadas por lo que pudo ser la cruz, que según la ley, el mismo condenado debía arrastrar. Se equivocan, sin embargo, quienes creen que arrastraba la cruz. No arrastraba la cruz. La que arrastraba era un pedazo de la cruz. La cruz tenía un poste vertical llamado el estipes, que ese era fijo, estaba siempre fijo en el mismo lugar. Así decían, por ejemplo, la ladera del Esquilino estaba cubierta por un bosque perenne de estipes. Un bosque perenne de estipes está bien dicho. Bueno, el estipes estaba clavado ya, y el tipo tenía que llevar la otra parte, la parte horizontal de la cruz, que era el patíbulum, y ese sí lo tenía que arrastrar. Era un madero de unos 50 kilos de peso, no era poca cosa. Y la distancia serían unos 600, 700 metros. Con los pies descalzos, el tipo ya flagelado. En su vida. Sí. Están las marcas de las rodillas. Y hay otra cosa. Cuando llegaban al estipes, clavaban los brazos del reo al patíbulo. Se supone que le hacían poner las palmas de las manos y clavaban en las palmas de las manos los clavos. Sin embargo, el doctor Barbet era un señor bastante macabro, pero curioso, llegó incluso a crucificar cadáveres para ver qué pasaba, porque durante mucho tiempo no se sabía qué es lo que causaba la muerte de los crucificados. Y Barbet descubrió que haciendo colgar a alguien de las manos y clavándole las palmas eran muy poco consistentes y se desgarraban. Y que en realidad había que poner el clavo en otra parte, por ejemplo en la muñeca, que es donde tiene la marca el cuerpo amortajado por el sudario. Descubrió también algo más, que las manos del cuerpo que había amortajado allí no tenían pulgares. Y en una de sus macabras experiencias, descubrió que clavando un clavo en la muñeca se produce una inmediata retracción del pulgar. Del opositor del pulgar, claro. Lo cual produce el efecto, en el caso del sudario, de no tener pulgares. Bueno, con respecto a qué es lo que provoca la muerte de un crucificado, se discutió durante mucho tiempo, no hace tanto que se sabe, ¿no? Algunos decían que
que era por paro cardíaco, por pérdida de sangre, no. Se mueren por asfixia. Por asfixia, claro. Hay incluso siniestras experiencias de los nazis. ¿Sabes? Uh-huh. Sí, sí. Un hombre colgado de las manos va experimentando una contracción muscular, perdón, que afecta primeramente el antebrazo, después el brazo, después el tórax, etcétera. Desemboca en una tetania, ¿no? Y los músculos y la respiración, los músculos de la respiración, digamos, resultan afectados. Los pulmones se le llenan de aire y el tipo no los puede exhalar. Y entonces, para poder hacerlo, tiene que afirmarse en los pies. Los pies, no lo hemos dicho, desde luego están clavados. Pero... con un clavo. Un clavo que atraviesa los dedos. Ahora, el tormento consiste en eso. El condenado, para tomar aire, debe incorporarse sobre los clavos que atraviesan sus pies. Ahora, el dolor es tan insoportable que inmediatamente el condenado se deja colgar nuevamente. Hasta que, cuando ya débil, el tipo no puede apoyarse sobre las llagas de los pies, llega la muerte. Y si la muerte tarda en llegar, los soldados rompen las piernas del crucificado. Quiebran las piernas. Todos sabemos el lanzazo en el costado. Esa marca está también. Pero bien, todo esto luce bastante impresionante. Y esto es lo que había del sudario. Las investigaciones de 1978 finalmente no se pronunciaron. Solo sí decían que evidentemente la sábana correspondía a la época, habían encontrado polen de Palestina, etcétera, etcétera. Las manchas rojo carmín de las que se sospechaba no eran sangre, parece que eran sangre. No se sabía cómo se habían hecho las marcas, hasta que alguien hizo la experiencia de mojar un lienzo exactamente igual con su sudor, y al cabo de 3 años empezó a aparecer una marca. Pero aquellos informes no fueron definitivos. Hoy en día, desde hace muy poco, se sabe que ese sudario no es. No sé por qué, pero ese sudario no es. La antigüedad, en principio, creo hubo problemas con el carbono 14, incluso con la prueba de antigüedad. Pruebas con el carbono 14 que no se habían hecho entonces, porque... Le explico por qué no se hicieron entonces. Había que destruir un pedazo muy considerable, con las técnicas de entonces, del sudario, para hacerlo. Posteriormente, la tecnología avanzó y fue posible hacer la prueba del carbono 14 destruyendo apenas una porción del sudario equivalente al tamaño de una estampilla, que fue lo que se hizo creo que hace 2 o 3 años. Hace muy poco, sí, sí. Y las fechas no correspondían. Creo que daba siglo V o algo así, pero yo no estoy muy seguro. Eso es lo que hay del santo sudario. La investigación fue auspiciada incluso por la iglesia. Uh-huh. Bueno, de hecho debió ser permitida por la iglesia, sino como demonios se iban a hacer con el sudario, que estaba enrollado en una especie de cilindro de terciopelo y guardado bajo 7 llaves. Imagínese, no van a tenerlo como tengo yo la sábana. Bueno, no es. Yo, que siempre estoy en busca de milagros, siempre me sospeché que no era. Porque la historia está llena de interrupciones de muchos siglos. La pista del sudario es clara recién después de 1452 en adelante. Anteriormente hay desapariciones de hasta 500 años, para no hablar de que la primera vez que se habla de ese sudario ya estábamos en el año 600 y pico. Y yo no creo tampoco, yo estoy de acuerdo con los que hacen la objeción del principio, de la repugnancia de la tradición judía con respecto a todas las cosas inherentes a la muerte. Y que, como bien dijo Dorio, esta devoción por las reliquias es muy posterior. Es un anacronismo perfecto pensar que Pedro y Juan hubieran tenido la veneración por las reliquias que tenían, por ejemplo, en el siglo XII. No tenían eso. Ni siquiera creo que tenían el concepto de reliquia incorporada.
Es más, hay otro concepto importantísimo en la religión católica, que es la idea, o por lo menos el culto de la Virgen María, que tampoco existía en esa época y que hasta el siglo XI no disfrutaremos de él en Occidente, ¿no? Hay muchas cosas tan distintas, es bueno, otro tiempo. ¿A quién dedicar esta recordación de este lienzo que aún así sigue siendo bastante misterioso? Yo creo, Alejandro, que a esta altura de la ciencia y a esta altura de la historia del catolicismo también, es menester recordar que para reinos que no son de este mundo, no hacen demasiada falta las cosas que sí, claro, son de este mundo. Exactamente. Entonces, digo, por supuesto, con total respeto por los científicos que intentaron ver de cuándo era ese lienzo de Torino que andaba dando vueltas por allí y a qué pertenecían las marcas y todo esto, porque esto siempre es interesante saberlo, creo que a ningún cristiano, a ningún católico, sobre todo, le puede interesar demasiado saber qué tiene que ver ese lienzo, ese sudario, con la santidad del Cristo. Quiero decir, en todo caso, lo que queda es una especie de recuerdo respecto de aquella situación, aquel episodio en que el Cristo fue envuelto con una sábana y esta sábana a su vez fue envuelta con vendas, y estas vendas fueron quitadas, se quitó el sudario, él desapareció de la tumba, esa tumba que pertenecía también, igual que la tela e igual que el copón a José de Arimatea. Y digo, dentro de todo eso, dado que es lo que se funda allí es una civilización y una religión que tiene que ver con el amor, bien sabemos que los recuerdos no están ni en las cartas ni en los objetos, sino en otra forma de sentimiento. Para todos aquellos que recuerdan eso, lejos de venerar las astillas de una cruz que tampoco se sabe si pertenecen a esa cruz, en ciertos anillos de los obispos, que tampoco se sabe a veces si pertenecen o no a la verdadera fe, entonces, para todos aquellos sí, el recuerdo de una idea, de un sentimiento, de, digamos, cierta forma de trascendencia que es otra, estos recuerdos. Recuerdo es el tango que escucharemos ahora.